Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase virtual número 18. Estamos a dos clases de poder finalizar lo que es el curso de Excel básico. Recordarles que ya estamos en nuestra cuarta semana que corresponde a sección 4 dentro de lo que es el aula virtual. Y es por eso que quiero pedirles de favor que puedan ir finalizando con las actividades que se encuentran dentro de, ya que es importante que ustedes puedan finalizar tanto con los temas de aprendizaje que se encuentran por cada día, así como también las preguntas cortas que tienen un porcentaje y realizar lo que es su examen final. Son pocos los que hacen falta en poder realizar el examen que se encuentra dentro del aula, pero también es importante que todos deben de realizarlo. Dígame, Néstor. Ingeniera, fíjese que tengo un pequeño problema para ingresar a al aula virtual. Anteriormente ingresé, pero fíjese que como tuve problema con la máquina, tuve que cambiar de sistema y se me borraron todas las contraseñas, ¿verdad? Y hoy que intento ingresar, no me deja. No sé si se bloquea el usuario o tengo que pedirle ayuda a alguien de inglés No, corporativo. fíjese que no se debería de bloquear, lo voy a colocar acá. No se debería de bloquear porque ya es el usuario de la cuenta de correo que usted dio con la Sí. contraseña, que es una contraseña genérica. Si usted no realizó ningún cambio con la contraseña, debería de ser la misma. Pero si usted no ha podido ingresar, entonces hágame el favor de comunicarse con alguien de inglés corporativo. Cuando usted ingresa al grupo, ahí le da todos los Okay. usuarios, busca cualquiera, creo que hay cuatro, cualquiera de ellos cuatro lo puede apoyar. Si, por ejemplo, el Okay. día de mañana usted se contacta con uno de ellos y no tiene respuesta, por ejemplo, en 2 horas, entonces escribe nuevamente en el grupo y dice que necesita, por ejemplo, ayuda de soporte técnico y que no ha tenido respuesta. Entonces ya voy a saber que es usted y entonces yo me voy a comunicar con alguien de inglés corporativo para que lo pueda apoyar. Muchísimas gracias, ingeniera. Voy Con a gusto. estar pendiente de eso. Gracias. Por favor, con gusto. Muy bien, miren. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, dígame, Wilber. Solo una consulta. El examen final, yo lo estuve revisando y son preguntas que tenemos muy familiares, que hemos visto a lo largo de todo el curso. Pero, ¿será que ese examen tenemos que contestarlo? ¿Se puede contestar desde ya o va a dar un tiempo prudencial usted después de finalizado el curso para responder? No, Gracias. Wilber, con gusto. Wilber, usted puede hacerlo si usted ya participó o ya realizó la vista de todas las lecciones y ya realizó las preguntas, usted del primer día que empezó a ver la parte de sección 4, usted puede realizar ya el examen final. No debe de ser ni cuando yo finalice la última clase, sino que va a ser en el momento que usted considere para poderlo en este caso realizar. Primero debe de tener un tiempo para que usted pueda ir leyendo las preguntas y poder contestar de la mejor manera. La nota que le dé de inicio, esa va a ser la nota que le va a quedar y ahí es donde se va a realizar la sumatoria de ese 40% adicional que usted que está completando. Pero usted lo puede hacer en cualquier momento. Gracias, ingeniero. Con gusto. Quiero comentarles que en mi caso, por ser su docente, yo puedo ir viendo el progreso de todos ustedes. Yo puedo ir viendo las calificaciones que han obtenido y el porcentaje que llevan. Veo que la mayoría ha completado el 100%, otros se han quedado en 80%, pero no se pueden quedar en 75%. No se pueden quedar en 70, sino que deben de completar el 80% como mínimo, para que al final la sumatoria de esas cuatro lecciones, si por ejemplo en las cuatro secciones ustedes obtienen el 80%, eso se hace una división para que se complete al final el porcentaje. Entonces, pedirles el favor que puedan hacerlo. Van a tener el día viernes, sábado y domingo para poder finalizarlo. Y ya el día lunes ustedes ingresan a la última sesión que vamos a tener y
damos por finalizado el curso. Y igualmente para ustedes, completado todas las acciones que se encuentran dentro de lo que es el aula virtual. Recordarles que es importante que aprueben para que puedan pasar al curso de Excel Intermedio. De lo contrario, si por ejemplo usted ha ingresado a todas las sesiones, pero usted no completa el curso dentro del aula virtual, no se le va a otorgar el diploma, ya que antes de pasar a poderles entregar su diploma, ya sea virtual o si ustedes lo necesitan, por ejemplo, que se les entregue a ustedes, deben de haber completado, porque esa es la forma en que van a poder visualizar tanto los de inglés corporativo como INSAFOR que ustedes han finalizado lo que es el curso. Muy bien, miren, hoy tenemos la continuación del tema que corresponde al día lunes. Habíamos quedado en continuación. Hoy vamos a estar hablando un poco de la forma de cómo nosotros podemos modificar tablas en Excel y la importancia no solamente de conocer una función. Yo sé que ya cuando ustedes pasen a Excel Intermedio van a conocer muchas funciones operativas dentro de él, pero cuando nosotros trabajamos ya con tablas de Excel, no solamente debemos de reconocer la función que vamos a utilizar, debemos de reconocer el rango que Excel agarró, debemos de reconocer el número que le da por defecto a la función, ya que dentro de una tabla de Excel se reconocen por valores numéricos la representación de la función que yo deseo ocupar. Dentro de Excel ya existe como un cuadro de funciones que lo contiene la mayoría de acciones que nosotros hacemos dentro de él. Por ejemplo, para la parte de lo que sería una validación de la forma de cómo nosotros, por ejemplo, queremos integrar subtotales en todos ellos. O, por ejemplo, tablas dinámicas, en todos ellos aparecen ya funciones que igualmente se pueden observar con lo que serían tablas de Excel. Voy a pasar en este momento a compartirles nuevamente mi presentación. Voy a pasar lista, pedirles el favor que puedan levantar su mano virtual, hacerlo ya sea por medio del chat o activando su micrófono. Alejandra Beatriz Guevara. Alejandra María Escamilla. Gracias. Carlos Josué Quintana. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Edlin Viera Flores. Edwin Alexis Beltrán. Gracias, Edwin. Francisca Margarita Medina. Francisco Ernesto Maravilla. Hola, buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Francisco. Gabriela María López. Igor Alberto Peña. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias Igor. Jesús Antonio Solís. José Nino Larios. Gracias, José. José Max López. José Roberto Martínez. Gracias, José. Judith Ivette Pérez. Buenas noches, presente. Noches, gracias, Judith. Kevin Ismael Vázquez. Laura Patricia Aguilar. Presente. Gracias. Leslie Alexandra Cornejo. Buenas noches, gracias Leslie. Luis Miguel Enríquez. Mary de Jesús Alegría. Néstor Vladimir Cepeda. Presente, ingeniera. Gracias. Ricardo Alcides Rodríguez. Rosa Evelyn Lainez. Salvador Valentín Flores. Buenas noches, presente.
Noches, gracias. Susana Margarita Suárez. Teresa de la Paz Urrutia. Ulises Roberto Mendoza. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Ulises. Wilber Amílcar Cubías. Presente, ingeniero. Gracias. Xiomara Yesenia Crespo. Presente. Gracias. Jeffrey Antonio Lobos. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Jennifer Arely Cárcamo. Gracias, Jennifer. Siempre presento mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar, en este caso, los ejercicios. Buenas Y al noches, final, licenciada. buenas noches, Ricardo. Sí, por las señales, porque está lloviendo mucho aquí, hasta ahorita me acabo de conectar. No sé si me puedo poner ahí la asistencia, por favor. En este momento se la coloqué. Gracias, Ricardo. Y al final, recordarles el foro de pregunta que tenemos. Creo que no se lo mencioné porque me tiro acá un error. Ya en ese momento le digo. Este día, para el foro número 18, la pregunta de este día dice: cuando trabajamos una tabla en Excel, ¿en qué nos ayuda crear una segmentación? Cuando trabajamos una tabla de Excel, ¿en qué nos ayuda crear una segmentación? Ya les había hablado que dentro de lo que serían filtros, nosotros tenemos tres formas diferentes. Ya les mostré dos formas, uno llamado filtro normal y el otro que sería filtro avanzadas. Ahora van a ver una tercera forma en la cual nosotros podemos incluir filtro dentro de lo que sería Excel. Muy bien. Objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes aprendan los métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas básicas. Hablando de los diferentes estilos que nosotros podemos aplicar a una tabla, dice acá la teoría que para modificar o introducir nuevos datos en la tabla, podemos teclear directamente los nuevos valores en ella. O bien, podemos utilizar un formulario, en este caso de datos. Permítanme que veo que alguien tiene el micrófono activo. Esta segunda opción viene muy bien, sobre todo si las tablas es muy grande. Nosotros ya sabemos trabajar formularios, es un tema que vimos. Y se recuerdan que les dije que de esa forma, trabajando con tablas de Excel, no se los iba a explicar, sino que ya cuando llegara el momento de poder trabajar, en este caso, lo que eran tablas de Excel, les iba a recordar que también dentro de él podemos trabajar lo que serían formularios de datos. Teniendo o no valores, no me va a tirar ningún error, sino que automáticamente voy a poder ingresar a lo que sería la acción de formularios y poder colocar dentro de él toda la información dentro de nuestra tabla de Excel. Pero ahora bien, miren, cuando ya nosotros dentro de una tabla de Excel agregamos funciones, ya sea las que aparecen por defecto en la parte inferior, cuando yo activo que quiero sumatorias en fila, esas funciones tienen un valor numérico representativo y ese valor funciona de esta manera. Estas serían las funciones que tenemos por defecto cuando estamos trabajando con tablas de Excel. Yo puedo crear
promedio contará max, min, producto, en este caso suma, varianza estándar, varianza típica, desviación estándar, desviación típica. Pero estos son los que aparecen por defecto. Aún así, yo puedo utilizar la función contar puntos y trabajándola, por ejemplo, a pie, todas esas acciones internamente dentro de una tabla, yo las puedo trabajar. Ahora bien, estos valores numéricos, yo no les pido que se los van a aprender, pero sí es importante, por ejemplo, reconocer que 109 va a ser suma, que si, por ejemplo, yo voy a colocar promedio es 101. Si yo voy a utilizar contar, va a ser en este caso 102. Si, por ejemplo, yo voy a utilizar a max, va a ser 104. Si voy a utilizar a min, va a ser 105. O sea, saber lo que Excel va a hacer internamente para que nosotros podamos comprender mejor y así poder visualizar el funcionamiento que hace. Hay dos formas de incorporar la función. Una es que yo primero creo la función, trabajo la tabla y después la vuelvo tabla de Excel. O, teniendo ya tabla de Excel, creo la función. Pero debemos de entender y comprender que lo que él va a hacer es tomar, aunque yo esté seleccionando un rango, va a colocar el nombre del rango que por defecto él ya lo tiene en la acción de tabla de Excel. Entonces, voy a pasar en este momento a poderles compartir mi libro de Excel y quiero que vean que acá tengo un cuadro en donde yo tengo la función promedio y tengo la función sí, lógica, donde si el estudiante tiene una nota mayor o igual a 6, él se le tiene que colocar aprobado. Pero si no es así, entonces le va a aparecer reprobado. Ya tengo las funciones acá, como ustedes pueden observar. Si en este momento voy a quitar acá el cuadro, bueno, lo voy a dejar así. Ya les enseñé los tres métodos con los cuales podemos crear tablas de Excel. Yo me voy a ir para el que yo considero que es más fácil poder, en este caso, trabajarlo. Y en este caso, yo le voy a decir que yo necesito, por ejemplo, acá este estilo. Siguiendo en este caso con lo que ya tengo acá, voy a dar aceptar. Voy a quitar en este caso acá los filtros porque no los necesito en este momento. Y voy a trabajar acá. Ejercicio. Ejercicio. Por ejemplo, el 1. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya tengo tablas de Excel. Me voy a venir para acá, más comandos. En esta versión, creo que no tengo formularios, no. En esta versión no. Entonces, me voy a ir acá, más comandos, cinta de opciones. Todos los comandos. Vamos a ir a buscar formularios. ¿Qué pasa si yo quiero agregar en este caso un nombre adicional? Le voy a dar nuevo. Carlos, por ejemplo, Rodríguez. La nota de él es 10, 9, 8. Quiero que por favor se den cuenta. Estoy integrando acá los valores numéricos que representan a la nota. Y si ustedes ven, ya les había enseñado acá las funciones que estaba utilizando y la fila número 23 es la que yo agregué. Quiero que se den cuenta, por favor, que me va a seguir manteniendo la función dentro de lo que yo ya trabajé. Aunque yo cree nuevos textos en filas,
Yo quiero que se den cuenta que me va a seguir manteniendo la función tal como yo la he venido trabajando, aunque ya estoy en tablet Excel. No me está agarrando ningún rango, no porque pasé a tablet Excel teniendo un rango normal. Yo voy a tener en este caso acá lo que sería otra acción diferente. No va a ser así. Pero pueden ustedes observar que automáticamente ya tengo creada acá tablet Excel trabajando con las funciones que ustedes ya reconocen acá. ¿Qué pasa si ahora creo una tabla de Excel? Vamos a trabajar, por ejemplo, con esta y voy a dar a aceptar. Voy a agregar acá totales, miren lo que va a pasar. Y voy a igualar y voy a colocar la función suma de estos valores. Me los va a dar de una sola vez y los voy a dejar en este momento que observen qué está pasando acá. Vean, por favor, para poderles explicar. Voy a colocar acá la lupa, permítanme. Ahí está. Observen, por favor, que todo eso, permítanme. Ahí está. Para que puedan ver. Perdón, este es muy grande. Ahí está. Para que puedan en este caso observar qué es lo que está pasando acá. Fíjense. Observen y ya. Permítanme, solo voy a tomar agua. Permítanme. Hola, hola.
Disculpe, disculpe. Muy bien. Creo que ya pudieron acá ustedes analizar que ha cambiado la forma en la cual yo voy a trabajar ya lo que serían funciones dentro de tablas de Excel. ¿Qué han podido identificar acá con lo que observa? Ya que ustedes ya saben cómo poder trabajar lo que son rangos de Excel con las cuatro formas diferentes que les enseñé, ¿qué consideran ustedes que pueden visualizar acá en este apartado? Ajá, los escucho. Tenemos la función que utilicé, que en este caso sería suma. ¿Qué creen ustedes acá? Muy bien. Me está preguntando Laura por qué aparece tabla 2. No se preocupe, Laura. Recuérdese que cuando nosotros creamos las tablas, hoy le voy a colocar ejercicio, por ejemplo, 2, y quiero que vea que automáticamente ahora está apareciendo ya el nombre de la tabla. Recordarles que es el nombre que tiene por defecto. Ajá, los escucho. ¿Qué creen que ha hecho Excel acá? Si yo lo único que hice fue igualar, colocar la función suma y realizar la selección de la celda. ¿Qué creen que pasó acá? Vamos a ver. De una manera de cómo en este caso acá lo está diciendo Laura, tiene razón. Si ustedes ven acá, él automáticamente al colocar la función, coloca lo que sería el nombre que le he colocado a la tabla, que por eso les comentaba el día lunes que era importante tener ya definido un nombre para cada tabla para poder saber qué acción está haciendo dentro de ella y que en la medida cuando ya estamos utilizando funciones, lo va a determinar con la función nombre de la tabla porque él así nombró ya el rango guardado. Ejercicio 2. Tenemos acá de enero a abril. ¿Y por qué de enero a abril? Es como que yo hubiera venido, hubiera seleccionado esto y hubiera guardado rango de enero de 150, de febrero de 150, de marzo de 150, de abril de 150. Y este es el nombre dado por cada uno de la selección de rango ya guardado internamente de Excel y por eso me aparece de enero a abril. Esto es lo que hace la diferencia cuando nosotros utilizamos tablas de Excel. Ya no vamos a ver de la misma manera las funciones. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando nosotros ya utilizamos lo que sería una función, ya sea estadística, ya sea de suma, matemática, esta va a ser como lo va en este caso a determinar. Y quiero que se den cuenta que vean que si, por ejemplo, miren, me voy a ir ya a diseño en este caso de tablas acá. ¿Qué pasa si ahora le digo que quiero las filas de totales? Quiero que vean que automáticamente voy a ser un poco más Ingeniera, grande. Dígame, dígame. en mi Excel no sé si por defecto, pero no tiene esa parte donde dice diseño. Diseño es Justo ahí donde está ahorita no lo tiene en mi Excel, no sé por qué. muy bien. Quiero Solo está vista y luego está ayuda. lo que sucede es que si nosotros no creamos tablas de Excel, no nos va a aparecer lo que es la pestaña de herramientas de tabla. Okay. Hasta que nosotros tengamos creado las tablas de Excel, va a aparecer herramientas de tabla y la opción de diseño. Muy bien, quiero que Okay. vean ahora
Si yo le coloco filas, fíjense, yo he llegado hasta la fila número 6. Yo le voy a dar filas de totales y quiero que se den cuenta que automáticamente acá y ahora voy a lo que les acabo de estar explicando en la presentación. Si, por ejemplo, yo quiero totales acá, les pregunto, ¿cuál es el valor numérico que debería en este caso de encontrar si quiero una suma? ¿Cuál es el número de función suma? Es 109. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, que quiero suma, yo quiero que vean acá que me ha creado igual subtotales de 109 de rango de enero. Por ejemplo, quiero acá max, que me busque el número mayor. ¿Qué está haciendo? Subtotales, la función que ya no me la está colocando como nombre, sino que me está colocando el número que pertenece a la función, que es 104, y en este caso febrero. Ah, quiero, por ejemplo, a min, acá. ¿Qué está haciendo? Subtotales. ¿Se recuerdan que 105 era min del rango de marzo? Y, por ejemplo, acá le voy a decir que cuente. ¿Qué está haciendo? Subtotales. Si ustedes ven 103, que es para poder contar cuántas celdas tiene este rango y en este caso el nombre de rango llamado abril. Acá automáticamente quiero que vean el cambio que hace cuando nosotros ya estamos efectuando tablas de Excel. Acá podemos realizar otro cambio. Miren, me voy a ir para la pestaña de vista, voy a ir a quitar la línea de cuadrícula. Me voy a ir, por ejemplo, a diseño de página. Vamos a trabajar acá ahorita rápidamente con un fondo. Coloquemos, por favor, colores acá. Vamos a realizar que haga acá la búsqueda en Bing. Y vamos a ver qué color. Bueno, vamos a colocar esto. Y quiero que vean que podemos ya empezar a realizar cambios. Voy a agregar algo adicional acá con tablas de Excel. ¿Se recuerdan que una de la pregunta que tenemos este día, que es una segmentación cuando se agrega dentro de tablas? Y quiero que vean que ahora el grupo de herramientas, ya esto igualmente les explicaba el día lunes cada uno de lo que representa esta acción. Yo me voy a ir a insertar segmentación. Quiero que vean que en segmentación automáticamente, miren, me está apareciendo filtros. Y me está apareciendo los nombres de mis encabezados. ¿Qué pasa si yo quiero trabajar con trabajadores? Al darle a aceptar, vamos a irnos a opciones que ya nos aparece acá de lo que corresponde a mi tabla de Excel. Y quiero que se den cuenta que ahora yo puedo crear fuera de la tabla un filtro. Antes lo hacíamos presionando acá el botón y queriendo seleccionar, ahora ya no. Ahora puedo, con celdas no adyacentes, que ya también ustedes ya reconocen esa acción, puedo decirle quiénes quiero que me muestre y me va a mostrar totales y me va a mostrar en este caso lo que serían los nombres de las personas que yo he indicado acá. Puedo volver a mi filtro, quitar el filtro, volver a tener a todas las personas y decirle, por ejemplo, que solo quiero ver la información de Elmer López, que quiero ver también la de Julio Díaz. Y, por ejemplo, José Zelaya. Y quiero que vean que como ahora una tabla de Excel se puede mostrar según la información que tengamos, podemos crear las segmentaciones que deseen. Para este caso solamente necesito una porque ella me va a dar, por ejemplo, el parámetro de poder visualizar la información que quiero. Trabajando con la información que teníamos anteriormente y si en ella yo creo dos segmentaciones, quiero de estudiantes y nota final. Quiero que vean que ahora con esta opción, uy, perdón, permítanme que se me creó solamente uno. Acá diseño, segmentaciones, quiero de estudiantes y nota final. Ahora sí, por ejemplo, yo quiero saber si estos estudiantes que estoy marcando, si alguno de ellos ha, por ejemplo, ha reprobado. Ah, de Francisco, de Alicia, de Carlos, de Elmer, solamente uno ha reprobado, que es Francisco Quintanilla. Por ejemplo, de ellos, quiero saber quiénes han aprobado.
Entonces ustedes pueden ir visualizando cómo automáticamente las segmentaciones dentro de lo que es una tabla de Excel me ayuda a poder complementar esta información y que yo la pueda visualizar de una forma diferente. Ya no solamente creando tablas, ya no solamente visualizando que me crea las funciones de una forma diferente, sino que además de eso me proporciona que yo pueda crear segmentaciones, que en este caso serían filtros, para que pueda solamente visualizar exactamente la información que yo le indique acá. Ya sea que trabaje con celdas no adyacentes, con la acción de clic izquierdo y en este caso control, o lo hago en este caso para uno solamente y que me visualice en este caso la información. Quiero volver nuevamente todo el cuadro, lo único que debo de hacer en la parte de segmentación, en la parte superior, dar un clic para que se elimine la acción que tengo y nuevamente me vuelva a mostrar el cuadro completo. ¿Tienen alguna consulta de esto que les he explicado? ¿O todo ha quedado claro? Claro. Para los demás, Estamos bien, hija. gracias. Muy bien. Ahora bien, cuando nosotros tenemos estos tipos, en este caso de tablas, quiero que sepan que también podemos darle cambios radicales en él. Y esos cambios son esos formatos, por ejemplo, cuando ustedes empiecen a dar cuenta de todos los formatos que se encuentran acá, va a llegarles algún momento a aburrir. Ya no quiero el verde, ya no quiero el azul, ya no quiero el anaranjado, ya no quiero el amarillo, sino que yo quiero crear mis propios formatos. Si ustedes se dan cuenta, en la parte superior yo ya tengo personalizada. Creo que les mencioné el día lunes que personalizadas va a llegar a aparecer exactamente en el libro que hemos trabajado. No quiere decir que por cada libro que abra va a llegarme a aparecer siempre las personalizadas que cree. Eso se va a colocar solamente en el cuadro, en lo que es el libro de Excel que he trabajado. Ya tengo dos acá. ¿Cómo realizo esa acción? Fíjense, por favor, importante. Yo me voy a colocar acá. Quiero que vean que tengo promedio y nota final. Ya van a ver cómo vamos a trabajar en este caso lo que es las funciones. Y acá, miren, cuando yo le diga que quiero un nuevo estilo, en este caso de tabla, me voy a ir a la opción de formato y automáticamente voy a elegir un borde, por ejemplo, vamos a elegir este borde que se encuentra acá, le vamos a colocar color rojo y voy a colocar un relleno bastante suave acá, vamos a hacerlo con este, bueno, este creo que ya lo tengo, me voy a ir a la opción de más colores, me voy a quedar con este arriba y vamos a ver si este quedaría bien. Sí, yo creo que quedaría bien acá. Voy a dar a aceptar, voy a dar a aceptar. La diferencia cuando creamos un nuevo estilo de tabla es que no se va a crear automáticamente. Acá todavía no ha sucedido nada. Eso va a ser cuando ya se integre acá. Y ahora sí, le digo que quiero esto y le voy a dar a aceptar. Y quiero que puedan visualizar ustedes cómo automáticamente yo ya tengo el cambio que necesito a mi tabla. Automáticamente yo tengo lo que serían las tablas personalizadas con el formato que yo deseo. ¿Tienen alguna consulta de esto que acabo de explicar? Quiero que vean que automáticamente nosotros podemos crear no solamente indicando el formato que puede estar en este caso ya por defecto, sino que acá, miren, puedo decirle que quiero filas de totales,
Quiero en este caso, para estas acciones que estoy agregando acá, van a aparecer cuando yo realice, por ejemplo, un cambio. Y quiero también mencionarles que para las nuevas versiones, quiero que vean que ahora que ya agregué que quiero primera columna y última columna, han cambiado, miren, han cambiado todos los formatos, tanto de medio, porque yo le he indicado que quiero color para la primera y para la última columna. Para este caso se van a visualizar de esta manera. Pero si no, yo me sigo quedando en este caso con el formato que ya tengo por defecto acá. Voy a quitar por el momento, uy, perdón. Voy a quitar por el momento filtro. Voy a crear la función promedio. Quiero que vayan viendo cómo automáticamente realizamos acá la selección. No, sería de acá, de estas tres notas. Fíjense acá, miren, voy a colocar, voy a seleccionar acá, me voy a ir a inicio, le voy a decir, por ejemplo, que lo quiero con un decimal. Vamos a centrar, voy a poner acá negrita. Voy a ir a cambiar acá, ejercicio, por ejemplo, 3. Ya he realizado acá el cambio, he utilizado promedio de la nota 1 a la nota número 3. Y automáticamente yo no debo de desplazar, ya se dieron cuenta ustedes, que no debo de desplazar para nada hacia abajo, sino que automáticamente se está realizando la acción para el rango ya estipulado. Acá no me ha pasado hasta la fila número 21. Él ya entendió acá que yo tengo lo que serían totales. Pero ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Qué consideran ustedes? Esto es algo que ustedes ya se dieron cuenta que yo no he hecho, pero les pregunto, ¿qué creen que ha hecho Excel acá? ¿Cómo se le llama esta acción que ya ustedes reconocen? Ajá. ¿Cómo se le llama esto? A esto de poder visualizar todas estas funciones. ¿Qué acción ha hecho acá Excel para que aparezca en una celda todas las funciones que yo puedo utilizar en ella por defecto? ¿Qué ha hecho acá Excel? ¿Alguien que me diga? ¿Se escuchó? ¿Qué creen que ha hecho Excel? Con esto que están observando ahorita que les he puesto en pantalla, ¿qué creen que ha hecho Excel internamente? Ajá. ¿Los escucho? Le agregó la fila de totales. No. Lo que ha hecho acá es una validación internamente. Excel por defecto, él ya sabe que esas son las funciones que nosotros podemos utilizar. Y si ustedes se recuerdan, les dije, cuando esté flecha afuera de la celda, automáticamente acá es una validación. Él ha validado que dentro de todo este rango que tenemos acá de información, podemos crear, por ejemplo, una suma que podemos crear de esa lista, por ejemplo, un máximo. Y si ustedes ven, todo lo que hemos venido trabajando en temas anteriores a pie, o sea, paso a paso, cuando ya trabajamos tablas con Excel, quiero que se den cuenta que automáticamente aparece de esta manera. Y esto es que Excel lo que hace es crear como una validación de las funciones que cuando yo coloco, por ejemplo, totales de filas, automáticamente pueden observar ustedes que aparece acá. Eso es lo que hace Excel. Poderme, en este caso, validar las funciones que por defecto, cuando yo las coloco en la última fila como totales, pueda crear una suma, un max, un min, un promedio, un contar. Según la información que tengamos, puede llegar a utilizar una depiación. Pero de las funciones básicas que tenemos de Excel, automáticamente no tengo que crearlo.
sino que automáticamente con indicarle qué es lo que necesito, él me va a tirar acá lo que sería la información. Tenemos en este caso una nota final, vamos a trabajar con lo mismo, voy a igualar, voy a colocar en este caso la función sí y le voy a decir, fíjense acá lo que está haciendo, miren, yo hice la selección de la celda y le voy a decir que si esa nota es mayor o igual que 6, voy a colocar punto y coma, que me dé en este caso aprobado. Si no lo cumple, punto y coma, que me dé en este caso reprobado. Voy a cerrar acá mi paréntesis y al darle enter automáticamente, quiero que puedan observar ahora cómo se utiliza dentro de Excel, creándolo dentro de la acción ya de tablas creadas, si arroba promedio mayor o igual que 6, o sea que el nombre dado a esa celda es arroba promedio. En este caso, me sigue manteniendo el texto de valor que he colocado, tanto el valor como el texto, para obtener lo que son aprobados, según en este caso, la lógica que di, que debe de ser mayor o igual que 6, y los que son en este caso reprobados. Quiero que puedan observar que cuando ya trabajamos con tablas de Excel, no requerimos estar desplazándonos hacia abajo para que nos dé los resultados, sino que haciéndolo una vez, automáticamente desplazo para abajo y estoy obteniendo lo que sería el resultado. ¿Queda claro cómo poderlo trabajar o tienen alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? Solo en la fórmula, ingeniero, para sacar la nota final, las comillas las coloca por defecto la fórmula al usted poner aprobado. No, las comillas se deben de colocar. Cuando nosotros utilizamos una función, debemos de colocar entre comillas todo aquel texto que coloquemos dentro de él para que automáticamente nos realice lo que es la función. Ya sea un operador lógico en su forma de verdadero y falso, como es esta función, debe de ir entre comillas. Solamente funciones y valores numéricos o operadores aritméticos pueden no estar dentro de comillas. Pero si yo voy a utilizar un operador lógico en verdadero y falso, si yo voy a utilizar un texto en la opción de verdadero y falso, debo de colocar entre comillas. O sea, esa acción yo la hago. Ya eso ustedes lo van a ver más a fondo en Excel Internet, la función silo. Okay, gracias. Con gusto. Muy bien, miren, para poder finalizar dentro de lo que serían tablas de Excel en las opciones de diseño, yo tengo la opción de quitar duplicados. Se recuerdan que ya les había comentado que esta opción también nosotros la tenemos en otros grupos y en este caso en otras pestañas. Me voy a ir acá a la opción de quitar duplicados. Yo tengo acá textos que se repiten. Solamente me voy a posicionar en él para que ustedes vean que no debo de tener tablas de Excel para poder quitar duplicados, sino que estando en la pestaña, en este caso de datos, en el grupo de herramientas de datos, yo tengo la opción de quitar duplicados. Y automáticamente cuando realizo esta acción acá, y me selecciona porque es la única columna que tengo. Al darle a aceptar, quiero que vean que me dice 84 valores duplicados encontrados y quitados. 6 valores únicos permanecen. No debo de tener tablas de Excel para poder ir a encontrar el comando quitar duplicado, sino que dentro de la pestaña de datos, del grupo de herramientas de datos, se encuentra en este caso quitar duplicado. Y esta es una acción que, aunque ustedes no lo crean, está como acciones de Excel avanzada y ustedes ahorita lo están aprendiendo. Esta es la forma fácil de poder quitar todos aquellos elementos que hemos considerado que están duplicados y para que eso no nos afecte en la información que tenemos, automáticamente Excel lo hace de esta manera. Para podérselos hacer de una forma fácil, lo he hecho con una sola columna.
pero ya en su forma avanzada podemos llegar a tener que tres, cuatro, cinco columnas y de ahí determinar qué es lo que queremos que nos quite como duplicados. Pero en su forma fácil, yo puedo tener una columna con muchos valores repetitivos y al realizar esta acción solamente me van a quedar los valores únicos. Ya quita automáticamente las opciones de duplicar. Quiero también enseñarles algo importante acá, miren. Y esto quiero que ustedes vean la forma de cómo yo puedo duplicar valores repetidos dentro de información que tengo acá. Vean, por favor, miren. Yo tengo curso acá que corresponde a contabilidad, a finanzas, auditoría, y yo necesito este texto que se coloque en todas estas celdas. Ahorita lo miran en una forma fácil. Y pueden decir ustedes, ah, pero bien que solo desplace para abajo, pero miren qué pasa si acá al de estar desplazando para abajo me equivoco y quito finanzas. Estos son errores que podemos llegar a cometer, pero para que esos errores, y ya van a ver ustedes cuando empiecen ya a trabajar con todo lo que les estoy explicando Excel, me van a dar la razón que debemos de buscar cosas efectivas y que no tengamos que ir a ver si cometí un error. Voy a seleccionar acá, miren, y en este caso, en la pestaña de inicio, me voy a ir a las opciones de ordenar y filtrar, perdón, buscar y seleccionar, y le voy a dar la opción de ir a especial. Le voy a decir que quiero celdas en blanco. Ya me la seleccionó. Por defecto, la segunda celda de la selección que haga, o la, perdón, la primera celda de la selección que haga es la que me va a tomar en cuenta. Voy a igualar. Voy a seleccionar esta celda. Vean lo que acabo de hacer. Y voy a dar control enter. Control enter. Y quiero que vean que ya no tengo la necesidad de estar desplazándome hacia abajo y creando series repetitivas de un texto, sino que automáticamente Excel ha entendido y comprendido que la información que se encuentra en la parte superior se va a colocar también en esas celdas que están en blanco. Y cuando él encuentre otro texto, va a repetir esa información que se encuentra en la parte superior. ¿Quedó claro? Hola, ¿quedó claro? Pero allí, Inge, Dígame. ahí, bueno, copió de donde dice finanzas, no copió contabilidad. Yo copié la celda de contabilidad y si usted ve, automáticamente me ha repetido. Auditoría, auditoría, finanza, finanza y contabilidad, contabilidad. No me ha repetido solo porque lo realicé con la celda. Puedes Dígame. repetir el proceso, ingeniera, si no es mucha molestia. Ah, con gusto, permítame. Al tener seleccionado en la celda que me queda activa, voy a igualar. Voy a seleccionar la celda de arriba, voy a dar control enter y automáticamente se va a repetir el texto que se encuentra arriba en las celdas que aparecen en blanco. Esto hace Excel más efectivo cuando ustedes quieran copiar. No debemos de estar desplazándonos hacia abajo, ni estar copiando y seleccionando y pegando. Esto hace Excel más efectivo en su forma, en este caso, de poderlo trabajar. ¿Hoy se quedó claro? Ingeniera, gracias. Muy bien. Sí, ingeniera. Con gusto. Francisco, ya repetí entonces, ya repetí acá. Muy bien, miren, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pedirles el favor que puedan revisar el foro de consulta, el foro de participación, perdón, y puedan participar en las preguntas que se encuentran allí. Recordémonos que ya estamos a días de finalizar. También pedirles el favor que deben de tener su cámara activa en los videos y en las clases. Deben de aparecer ustedes en pantalla. Si ustedes ven, cuando yo inicio sesión, siempre mi cámara permanece en este caso activa.
Agradezco a los que siempre lo hacen, pedirles a los demás que, aunque nos quede ya 2 días, que puedan siempre activar su cámara. Muy bien, pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Mañana estamos Gracias, finalizando. igual. Ah, Buenas noches. feliz noche. Buenas noches, general. Feliz noche.